Here in the dark, feeling your heartbeat with mine. Estamos con William Winston John. You're so dicho? Sincere. How could I let be so mad? Ahí estamos. Hola William, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos. Estamos con William en el Club La Unión. Club de La Unión. En un evento de Bonus Track. Bonus Track Band. Bonus Track. Ahí está mi nicho, ¿cierto? Y cuéntanos cuál ha sido tu experiencia de estar en esta banda haciendo cover en inglés que tanto le gusta a la gente. Claro. ¿Cómo ha sido la experiencia acá? Sí, desde que estás en la banda. Claro, desde Bonus Track Band, bueno, me retroalimentaba con buena música. Yo creo que, bueno, primero que todo me ha ayudado mucho en tema de explayarme, de conocer nuevos lugares, de explayarme con la gente, de hacer todo lo bueno, aparte de hacer lo que me gusta también, así que eso. ¿Qué edad tienes tú? Tengo 26 años y nací el 21 de noviembre y soy escorpión. Escorpión, sí. Ay. Sí, oye, somos los mejores. ¿Y cuándo empezaste con el gusto por la música anglo? Yo desde niño, desde que empecé a cantar, claro, cabrón chico, a los 13 años. Pero de que me gusta, bueno, de niño igual. Niño. ¿Tú tienes una fonética bastante buena? ¿Estás haciendo algún curso de inglés? O, tengo. ¿O es inherente a tu ADN? Exacto, sí. Pero igual no es tan nativo, pero lo manejo. ¿Y el curso te sirve para alguna muletilla? ¿O algunas palabras que...? No, no tengo muletilla en realidad, no... No, me refiero... Ah. Lo dije mal. Para solucionar algunas palabras que podrían estar mal dichas. Claro, no, siempre se practica, ¿cierto? Sí. Lo practicamos. Oye, y desde que estás aquí en la banda, tu mayor como... el mayor reto de una persona que está en una banda, debe haber alguno. Alguno que te haya marcado en lo que llevas de conocer. ¿Cómo qué? Un evento que recuerde con más cariño. El primer evento que tuve, claro, sí, está en el Estadio Español. Porque fue mi primera vez, mi primer debut con mi banda. ¿Tu primera vez? Mi primera vez. Mi primera vez en un escenario en ese sentido. ¿Llamemos al tío Manuel Álvarez? Manuel Álvarez, claro. Sí. ¿Vamos a entrevistarlo? Vamos. ¿Quién nos puede contar tú de Manuel? Manuel toca el Hammond, pero maravilloso. Tiene Manuel, el mejor Hammond de Curicó. Don Manuel Álvarez, ingeniero. Cuéntenos, don Manuel Álvarez, ¿cuál es su pasión? ¿Por qué toca un teclado tan maravilloso como el teclado Hammond? Para los quienes no lo conocen, don Manuel Álvarez es ingeniero en telecomunicaciones. Radiodifusión. En radiodifusión. Radio Opus, Radio Fantástica, Radio Cóndor. Ah, sí, pues. Hice esos tres proyectos yo hace... de antes. ¿Cuántos años? ¿Por qué toco? ¿Sí? Porque me pude comprar el Hammond por fin. Fue muy caro. Muy caro, pero lo toca muy bien, ¿eh? Queríamos felicitarlo. No, y... no sé si se escucha. Sí, sí se escucha. ¿Y qué siente cuando interpreta esas piezas con ese teclado? Bueno, ahora cuando toqué Blanca Palidez, espero que se note. ¿Y tú, Largo, cómo has estado? Bien, bien, pero ¿qué siente usted al tocar? ¿Ah? ¿Qué siente usted al tocar este teclado? Lo que me gustaría poder tocarlo. ¿Poder tocarlo más? Porque toco acordes nomás yo cuando tuve un accidente en las manos hace varios años y no tengo velocidad. Bueno. Un problema médico, pero no tiene solución, así que... Pero se escuchó muy bien, ¿eh? Así que gracias. Mucha suerte, que esté muy bien. Ya, adiós. Suelo. Gracias. ¿Y dónde se nos fue Winston? Ah, arrancó aquí. Claro. Seguimos porque esta es sin dedicar. Ya. ¿Tus consejos para la gente que está empezando en la música y no se atreve? O sea, ensayan en la casa, pero tienen miedo escénico. Claro, yo le diría a esas personas, para mi mensaje para todas esas personas, que si les apasiona eso, que lo exploten, que salgan, no sé, pues vayan a cualquier lado. No sé, algún concurso, practiquen también, practiquen harto, créanse el cuento, alguna canción que les llene una canción y la aprendan muy bien y eso les va a ir a favorecer mucho. Eso les va a hacer una práctica con el tiempo. Perfecto. Pero se practica la voz desde niño. Pero igual uno puede cantar desde los 20 en adelante, pero
la pasión, bueno, tiene pasión, claro, por el canto. Antes vienen los cambios de voz. ¿Vienen temas propios en inglés o en español? Voy a tener pronto, porque yo estoy estudiando producción musical. Perfecto. Y claro, necesito también algunos conocimientos. Tengo un home studio en la casa y quiero, bueno, primero que, o sea, aprender a tocar guitarra. Que para todavía, claro, para pulirme más y, bueno, crear música, o escribir música, perdón, y hacerlo música. Bueno, invito a la gente que esté pendiente de que lo sigan. Danos las redes sociales de Bonus Track, por favor. ¿Cómo? Indícanos las redes sociales de Bonus Track. Instagram y Facebook, Bonus Track Band. También tenemos, bueno, solamente tenemos Instagram y Facebook. Instagram, Bonus Track, guión bajo, band. Band, claro, guión bajo. Bonus Track. Aprendí, ¿eh? Sí, qué buena. Y Bonus Track, Bonus Track junto. Claro. Bonus Track, espacio, band, exacto. Facebook. Tiene es la carilla, o sea, es la imagen de un plus. Sí. Esa es nuestro icono. Un plus. Porque va conectado. Exacto. Chao, gracias. Muchas gracias. Cuídate, Lalo.